Y a Dios. Queridos académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Empezamos en este día con el capítulo 8, los sentidos espirituales. Hoy hemos venido a entender qué es la fe. La fe es el medio espiritual a través del cual podemos obtener las cosas materiales en este mundo. Si usted quiere tener una casa, un carro, una empresa, un capital, que su esposo vuelva a casa, que su hijo drogadicto cambie, salga de la droga y venga a la iglesia, si usted quiere casarse, sea lo que sea que usted quiera en este mundo, usted necesita de fe. Si usted desea cosas espirituales, como por ejemplo don de sanidad, don de milagros, usted desea don de profecía, o quizás quiera don de discernimiento de espíritus, o tal vez los frutos del Espíritu Santo, o quizás viene por primera vez y usted quiere ser salvo y quiere que Dios le perdone, usted necesita la fe. Sin fe, usted no puede obtener nada. La fe es el medio por el cual usted va a obtener todas las cosas físicas o espirituales. Ahora bien, meditábamos en la conferencia anterior, para que puedas entender la fe, debes entender dos principios importantes. El primero es que usted como ser humano, usted tiene sentidos físicos, tiene oídos que le ayudan a escuchar y a percibir todos los sonidos que existen, como el canto de un pájaro, como el llanto de un niño la palabra de un hombre adulto, un carro, el sonido de un carro o el rugido de un león, etc. Los ojos le sirven para percibir todas las formas y los colores que se presentan en el mundo físico. Igualmente, usted tiene el olfato, usted tiene el gusto, tiene el tacto, que le sirve para poder tocar todo el aspecto físico, todo lo físico. usted va poder tocar y percibir. Pero debe usted entender que todos esos sentidos físicos le sirven para moverse en el mundo físico, pero no le sirven para moverse en el mundo espiritual. Tú puedes ver todas las cosas, puedes ver a tu hermano, a tu amigo, a, a las personas que andan, pero jamás verás a Dios con tus ojos físicos. Para eso tú necesitas otros ojos que se llaman los ojos del Espíritu. Tú eres... Un cuerpo físico, pero también tienes un espíritu. Ese espíritu que está dentro tiene ojos, tiene oídos, tiene corazón. Entonces tienes que entender, existen los sentidos físicos y los sentidos espirituales. Tu espíritu tiene ojos, tiene oído. Quizás usted si viene por primera vez, dice, pero ¿qué es lo que estoy escuchando? Yo nunca he escuchado de que realmente aparte de mis ojos físicos, tuviera unos ojos espirituales. Claro que sí los tienes. Y para ser breve, te lo voy a enseñar. Por ejemplo, cuando tú te vas a dormir y comienzas a soñar, tú ves imágenes de personas dentro de tu sueño, acontecimientos, sucesos, y lo ves a colores. ¿Con qué ojos lo ves si tus ojos están neutralizados porque están cargados de sueño y están cerrados? ¿Con qué ojos lo ves? Ah, existen. Otros ojos que tienes que son los ojos del espíritu que te ayudan a ver todo lo espiritual, todo el mundo espiritual a través de los ojos espirituales. Ahora bien, cuando tú estás durmiendo en el sueño, escuchas indudablemente palabras, conversaciones, con qué oídos los oyes si tú estás durmiendo, con tus oídos del espíritu. Amén. Cuando tú estás en sueños, tú hablas también a las personas, te comunicas. ¿Con qué boca estás hablando? Ah, porque hay una boca espiritual. Hay un corazón por el medio del cual tú transmites mensajes. Entonces tienes que entender, hay oídos físicos. En la conferencia anterior tratamos sobre los sentidos físicos. Hoy vamos a tratar sobre los sentidos espirituales. ¿Cuáles son esos sentidos del espíritu que tú tienes dentro de tu ser? Punto uno, existen tres sentidos espirituales. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 4, nos dice esta gran verdad. Mire lo que dice: Moisés estaba diciendo al pueblo de Israel, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, no os ha dado ojos para ver, no os ha dado ni oídos para oír. Mire, le estaba diciendo: Ustedes israelitas no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír. ¿Acaso todos los israelitas estaban sordos? No se refiere a los ojos físicos. Aquí les estaba hablando de los oídos del Espíritu. Le estaba hablando los ojos del Espíritu. Ustedes espiritualmente no ven, ustedes espiritualmente están ciegos, espiritualmente ustedes están sordos. Ustedes espiritualmente no entienden. En espíritu ustedes no entienden, no ven a Dios, no comprenden a Dios. Ustedes no pueden percibir las cosas espirituales de Dios. Hasta el día de hoy ustedes no oyen la voz de Dios. Ustedes no se comunican con Dios. Eso es lo que le está diciendo. Hasta hoy ustedes no tienen corazón para entender. Corazón. ¿Es que acaso se refería al corazón de carne en que todos los israelitas no tenían corazón? ¿Cómo entonces iban a vivir? No se refiere al corazón de carne, se refiere al corazón espiritual. No se refiere a los ojos físicos, se refiere al ojo espiritual. No se refiere a los oídos físicos, se refiere al oído espiritual. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tenemos nosotros entonces... Tres sentidos espirituales. Ojos, oídos, corazón. El espíritu, nuestro espíritu, tiene eso. Ojos, oído, corazón. Corazón espiritual. Ese es usted. La verdadera esencia es usted, así. Su espíritu. Su espíritu ve. Su espíritu oye, su espíritu habla a través del corazón, su espíritu se comunica con Dios. Entonces, dentro del mundo espiritual, si tú quieres verlo a Dios, necesitas usar los ojos del espíritu. Si quieres hablarle a Dios, necesitas usar la boca del espíritu o el corazón espiritual con el cual tú vas a hablarle a Dios. Ahora bien, ahora debes entender por qué. El Señor nuestro Dios que quiere que sobre todas las cosas tú te comuniques en espíritu. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que confunden la oración y oran de labios y oran de labios más su corazón, su espíritu está pensando en otra cosa. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que si tú vas a orarle a Dios, vas a orarle con tu corazón. Es decir que tu espíritu se eleve, no solamente tu boca. Por eso Jesús decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de boca me honra, me honra con su boca física, mas con su boca espiritual, mas con su corazón, mas con su espíritu está lejos de mí. Él no me honra de corazón. Por eso es que Dios quiere que usted se acerque en espíritu a Dios. El Señor dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Porque esos adoradores buscan Dios que lo adoren. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso significa que cuando usted va a adorarle a Dios, usted debe concentrarse con su espíritu, debe concentrarse en adorar a Dios. Usted debe desaparecer. Es decir, usted no debe estar concentrado. Oye, me está mirando la hermana, me está mirando el hermano, mi primo me está mirando, mi esposa me está mirando. Y entonces por esa razón usted se sujeta y por vergüenza usted no alaba. Pero si usted se concentrara y usted mirara, entonces para su espíritu, lo demás no existen usted comienza a adorarle, usted comienza a saltarle, comienza a exaltarle a adorarle con júbilo danzándole al Señor para Dios, exaltándole a Dios, porque usted está mirando, está enfocado mirando a su Dios que está en el trono de gloria y usted le está dando honra le está dando alabanza en espíritu y en verdad gloria a Dios ¡Aleluya! Parte 2 Las funciones de los tres sentidos espirituales Uno Los ojos espirituales ¿Para qué le sirven los ojos del Espíritu a usted? Le sirve a nuestro Espíritu para ver a Dios Cierre sus ojos y usted podrá ver a Dios Si usted se concentra lo va a poder ver a Él pero sin sus ojos físicos con los ojos del Espíritu, usted verá la gloria de Dios. Usted por medio de los ojos espirituales podrá ver espíritus angelicales. Hay hermanas que me dicen, doctor, mientras alabábamos, yo veía ángeles a un lado, ángeles a otro lado, como los ángeles grandes estaban, doctor. Yo pude verlo, decía la hermana, yo lo veo, doctor. Y yo le digo, hijita, yo lo creo. Lo creo porque así es, porque tú lo has visto con los ojos del Espíritu. Cuando tú lo ves con los ojos físicos, no ves nada. ¿Cuál ángel? Yo no veo ningún ángel. ¿Cuál ángel? No veo ningún ángel. Claro, ¿cómo vas a ver? Ya te he dicho que con los ojos físicos no vas a ver nunca nada. Nunca las cosas espirituales. Pero con los ojos del Espíritu, usted va a ver que este lugar está lleno de ángeles. Usted va a ver a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted puede ver el mundo espiritual. Puede ver usted. Hasta demonios, cuando usted de repente entra a en una casa ve ahí un espíritu que se mueve. Hay otro que dice, pastor, yo he visto enanos, pastor, yo he visto jorobados en, mi, en una casa, pastor, yo he visto esto. Claro, con los ojos del espíritu tú vas a ver eso. Mientras oras, el espíritu te va a ver, va a ver todas las cosas espirituales en el mundo espiritual. Amén. Podemos ver aquí, por ejemplo, hablando de los ojos espirituales. Un día estaba Jacob, estaba viajando, y en eso se quedó Jacob a dormir en un lugar descampado. Le cayó la noche y se puso a dormir. Y cuando durmió, soñó que había una escalera que venía de la tierra hacia el cielo, ángeles que subían y bajaban. Este no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Él. Logró ver los ángeles. ¿Con qué ojos? Con los ojos del Espíritu. En los ojos del Espíritu le estaba mostrando que era ese lugar. Era Betel, la casa de Dios y la puerta del cielo. Entonces él dijo, voy a levantar aquí un templo. Y ungió una piedra en ese lugar para que ahí se levante un templo. Porque ese lugar le acercaba a Dios. Eso es lo que significa realmente una iglesia. Una iglesia es una escalera al cielo. Si tú te acercas a Dios, vas a llegar al cielo. Si tú te arrodillas aquí, vas a entrar al cielo. Porque la iglesia te sirve en una comunicación entre la iglesia y el cielo. Él te eleva hacia Dios. Es una comunicación, la iglesia, para el ser humano, entre la tierra y el cielo. La iglesia de Cristo Jesús. Todas las iglesias que están en el mundo. ¡Gloria a Dios! Toda la iglesia es una escalera al cielo. ¡Bendito sea su nombre! ¿Con qué ojo lo vio? Con sus ojos del espíritu, mire. ¿Cómo él pudo captar lo que estaba pasando? Vio ángeles, pero con sus ojos del espíritu, ya que sus ojos físicos estaban cerrados. Continuemos. Los oídos espirituales. Por medio de ellos nuestro espíritu oye a Dios. Queremos oír a Dios, necesitamos el oído espiritual. Debe usted entender que Dios no es un ser humano. Dios no tiene lengua como nosotros. Muchas veces hay personas que dicen, yo quiero escuchar a Dios, yo quiero escuchar a Dios, pero ponen la atención como que si su papá le va a hablar o su primo o su amigo. Tú vas a esperar muchos años esperando eso. Lo que pasa es que Dios no tiene una lengua material como nosotros la tenemos. No tiene labios como nosotros lo tenemos. No tiene dientes como nosotros lo tenemos. No tiene una campanilla como nosotros lo tenemos. Dios no tiene lengua, Dios no tiene campanilla, Dios no tiene dientes. Por eso es que su pronunciación no sale en una pronunciación física que es captado por este oído físico. Dios es espiritual. Y lo va a captar tu espíritu. ¿Y cómo lo va a captar tu espíritu? Como un pensamiento. Dios te va a hablar a tu interior, al interior de tu espíritu. Y cuando tú estés atento vas a poder captar, recepcionar aquella voz que viene de Dios, hablándote, revelándote, comunicándote lo que Él quiere hablarte. Gloria a Dios. Vemos aquí, por ejemplo. Cuando Moisés se acercó a una zarza que al parecer estaba ardiendo. Pero cuando llega, la zarza no ardía. Entonces no había nada. Y ahí, cuando Él llega, escucha una voz. Moisés, Moisés. Él le dice, sí Señor, quita la sandalia de tus pies. Porque el lugar donde tú estás es santo. Él indudablemente buscaba dónde está el que le está hablando. Y entonces él entendió que Dios le había hablado, pero no le había hablado a ese oído físico, le había hablado al oído espiritual. Él captó la voz de Dios, Moisés, Moisés, como un pensamiento que resonaba dentro de él. Él podía decir: Oye, mi pensamiento o es el de Dios. Sí, porque muchas veces se puede confundir, pero era Dios que le hablaba y él creyó que esa palabra venía del cielo. Y le dijo, Moisés, levántate, ve y liberta a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Entonces él fue y lo hizo, pero él se encontró en la misma situación de usted. Recuerde bien, dice las sagradas escrituras, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto con los ojos físicos a Dios, pero sí lo han visto muchos con los ojos del Espíritu. A Dios nadie le ha oído palabras físicas como el del hombre, pero sí le han oído a Dios su voz espiritual. Ese es Dios. Dios es Espíritu y quiere comunicarse con los espíritus. Tú eres espíritu. Y si quieres oírle a Dios, usa tus oídos espirituales. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto 3. El corazón espiritual. El corazón espiritual cumple dos funciones. Uno de ellos es entender lo que ve y lo que oye. La segunda función es hablar a los espíritus y hablar a Dios. Es decir, tú puedes hablar a Dios, tienes la facultad de hablarle, de hablarle al Señor. Amén. Escuche esto. Existen dos formas de hablarle a Dios y el Señor lo dice en su palabra. Una de las formas es utilizando tu boca, otro es utilizando tu corazón. Tú puedes decirle, por ejemplo, Señor, yo te amo. Con tu boca. Pero también le puedes decir con tu corazón, Señor, yo te amo. Si tú cierras tu boca y haces que tu corazón le diga, Señor, yo te amo. En silencio, dígale. ¿Se da cuenta? Usted puede decirlo. Sin, sin los labios puede decirle, Señor, yo te amo. Cuando usted habla en su interior a Dios, eso es lo que a Dios más le agrada. Lo que a Dios más le agrada es cuando usted aprende a orar de su interior. Cuando usted de su interior le dice, Dios te amo. ¿Sabe por qué es diferente? Porque cuando usted dice, por ejemplo, en su interior le dice, Señor, yo te amo. Señor, Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Por ejemplo, en este momento lo voy a decir, pero en silencio, en el corazón. Ya lo dije. De mi interior lo dije. Esa oración que he hecho es la oración que a Dios le agrada. ¿Por qué le agrada? Porque es una concentración. Cuando tú oras de corazón, cuando tú haces hablar a tu corazón, te concentras en lo que estás diciendo. Pero muchas veces, cuando tú oras de labio y de corazón, si es que tú tienes ese control correcto, vas a hacer una buena oración. Pero hay momentos que a veces el ser humano no se concentra, no coordina. Por ejemplo, para que usted se dé cuenta, yo puedo hablar una cosa, pero mi corazón está en otra cosa. Por ejemplo, yo puedo saludar a unas personas, yo puedo decir otras cosas, pero mi corazón está diciendo otra cosa. Para que usted vea cómo a veces pasa en el ser humano. Por ejemplo, ¿no? cuando uno dice, yo puedo decir, Señor Dios mío, te amo, Padre Santo. Tú eres grande, Señor Jehová, Dios mío, porque tú, Señor Dios mío... Tú eres fuerte, Padre. Oh Dios mío, yo te clamo, Señor Dios mío, Padre Santo. Yo, Señor Dios mío, te amo, Señor. Te alabo, Padre Santo, con todo mi corazón. Dios de la tierra, porque tú eres grande, Señor Dios mío. ¿Se da cuenta? Mi boca dice una cosa, pero mi corazón está diciendo otra cosa. Mi corazón dice, ¿por qué vienes tarde? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Se da cuenta cómo la boca puede decir una cosa y el corazón estar pensando en otra cosa. Eso pasa muchas veces con las personas, que a veces vienen, oran y están orando, Señor Dios mío, ayúdame Padre. Y de pronto su mente se va, oye he dejado a mis hijos solo. oye de repente han salido a la calle. ¿Eh, ¿Qué están haciendo mis hijos? Padre, Señor Dios mío, yo te amo, pero tu corazón está en otra cosa. La oración corre un riesgo, el riesgo de apartarte de la concentración con Dios. Por eso es que Dios quiere que tú ores en espíritu. Dios busca que lo adores en espíritu, que le cantes en espíritu, porque Dios busca tales adoradores, tales que claman a Dios de corazón, de espíritu en espíritu. Cuando tú oras en espíritu en espíritu, no te vas a apartar, no te vas a alejar, vas a estar concentrado con tu Dios y Dios te va a escuchar. Amén. Por esa razón es que el Señor dice este pueblo de labio me honra. Amén. ¿Cuántas personas igualmente se apartan de una verdadera adoración? Su boca habla una cosa, pero su corazón habla otra cosa. Dios no quiere eso, Dios quiere que te concentres. Cuando tú vas a alabarle al Señor, concéntrate. Mira adelante en el altar que ahí está Jehová nuestro Dios con su trono. Jehová está sentado y cuando tú estés enfocado, entonces tú comienzas a alabarle, comienzas a cantarle, comienzas a bendecirle, exaltarle al Señor. Amén. Esa es la verdadera adoración en espíritu. Eso es lo que Dios quiere: que adoradores en espíritu, los que clamen en espíritu. Amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 40, verso 1 y 4, la palabra del Señor igualmente nos dice así: Mire, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Escuche bien. Vino la mano de Jehová, ¿qué está diciendo? Vino el Espíritu Santo. La mano de Dios es uno de los nombres al cual se conoce al Espíritu Santo. Vino la mano de Dios y me llevó allá, es decir que el Espíritu se lo, lo llevó allá. Su espíritu es elevado. En visiones de Dios dice, en visiones de Dios me llevó. Mire, me llevó en visiones. Dígalo fuerte. En visiones. De Dios. ¿Qué te está diciendo? No lo está llevando físicamente, lo está llevando en visión, en visiones. Dios comienza a llevarlo. Me llevó a la tierra de Israel, en visión, no en físico, sino en visión, en espíritu. Y me puso sobre un monte muy alto. Es un monte espiritual, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Él estaba viendo en espíritu. Estaba viendo a un varón como de bronce. Él estaba viéndolo, pero sus ojos del espíritu están captando lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Él está viendo un ángel ahí. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón. Escuchó. Los oídos de su espíritu estaban escuchando lo que ese varón le estaba diciendo. Mire. Le dijo, hijo de hombre. Y él capta. No estaba captando con los oídos físicos, estaba captando con los oídos espirituales. Le dice, hijo de hombre. Mira con tus ojos. Le está diciendo, mira con tus ojos. No con tus ojos físicos, sino con los ojos del espíritu. Mira con tus ojos. Oye con tus oídos. Le está diciendo. Le está diciendo, oye con tus oídos de tu espíritu. Y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Hallamos los tres sentidos. Ojos, oídos, corazón. Le estaba diciendo, utiliza, utiliza tus sentidos espirituales, Ezequiel, para que veas las cosas que yo te voy a mostrar. Utiliza esos sentidos para que me entiendas, para que comprendas, para que Dios te revele, para que Dios pueda hablarte, enseñarte, porque las cosas espirituales se muestran cuando el hombre ha desarrollado sus sentidos espirituales. Gloria a Dios. Y le sigue diciendo el ángel: Para que yo te la mostrase, ha sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y ahí está Ezequiel mirándose a sí mismo, como él estaba viendo una ciudad, era una visión. El cuerpo de Ezequiel estaba a un lado, pero su espíritu fue llevado a otro lugar. Es decir, él estaba quizás allí, quedó en oración, pero su espíritu le estaba haciendo ver cosas, cosas extraordinarias. Así son los sentidos del espíritu. Dios te va a llevar a lugares, a enseñarte cosas para tu bien, para el bien de tu iglesia. El Señor quiere revelarte, pero tienes que desarrollar los ojos del Espíritu. Gloria a Dios. Doctor, ¿y cómo puedo hacer en la oración? Cuando tú entres en oración, luego que has orado, no solamente ores, espérate un momento. Trata de ver lo que Dios te va a hablar. Porque Dios quiere hablarte. Concéntrate en escuchar esa voz que viene del cielo. Cuando tú te concentres, Él te va a hablar. Todas las palabras que Él te hable va a hablar como si fuera tu pensamiento pero esa palabra tiene tanta sabiduría entonces cuando él te hable escucha presta atención a esa voz que dios quiere hablarte él está muy interesado de hablarte porque muchas veces el ser humano llega, le habla, le habla, le habla, dice, amén Señor, se levanta y se va. Y Dios dice, oye hijo, pero yo quiero hablarte, pero yo también quiero comunicarme contigo, yo también quiero decirte algo, déjame hablar, al menos préstame atención, el ser humano no le presta atención, tienes que concentrarte, pero ¿cómo te vas a concentrar? Cuando te apartes en oración, en el secreto con Dios. ¿Qué se llama secreto con Dios? Es decir, a solas con Dios, vas a ver cosas del cual Dios te va a Revelar. cuando ores el Señor quiere hablarte, donde dice eso. Vamos a ver en este texto: mire, cómo debes oírle a Dios, dice Jeremías 23:18. Porque quién estuvo en el secreto de Jehová estaba diciendo, quién estuvo en el secreto de Jehová, secreto de Jehová. Es estar a solas, en secreto con Dios, ya sea en tu cuarto, ya sea en un monte, ya sea en un valle, pero tú solo, entre tú y Dios. Porque Dios quiere comunicarse contigo, Dios quiere hablarte contigo. Muchas veces, cuando oras con otras personas, quizás no te dejan ellos escuchar la voz de Dios. Pero cuando estás a solas con Dios, cuando te levantas de madrugada en tu oración o te vas en tu azotea, en tu casa, estás a solas con Dios, Dios te va a hablar. Préstale atención, concéntrate, escúchalo y lo vas a oír a Dios. Eso dice Jeremías: mire lo que dice: Porque quién estuvo en el secreto de Jehová. Y vio, vio visiones, vio a Dios, vio a los ángeles, vio lo que Dios quiere revelarte con los ojos espirituales. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio, y oyó, escuchó la voz de Dios. ¿Quién pudo alcanzar a oír la voz de Dios? Dice, y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Y la oyó. ¿Quién estuvo atento a su palabra? Si tú después de la oración comienzas a estar atento a su palabra, Dios te va a hablar, te va a revelar. Y todas las palabras que vas a oír de parte de Dios son palabras, amén, en él es sí. Es decir, que todo es positivo. Dios quiere hablarte para animarte, para restaurarte, para que te levantes, para que te sanes, para que te fortalezca. Diciéndote Dios las cosas que Él va a hacer. Y esas palabras te van a llenar de fe. Para que de esta manera puedas obtener aquellas cosas que tú anhelas en tu vida. Gloria a Dios. Parte 3. Existen creyentes que no utilizan sus sentidos espirituales. Isaías profetizó que los israelitas que estarían en el tiempo de Jesús, tendrían los sentidos espirituales atrofiados. Él decía que aquellos que estarían en el tiempo de Jesús no verían, no escucharían, no entenderían. Eran gente ciega espiritualmente, sorda espiritualmente y también muda, no comprenderían nada. ¿Por qué? Por su pecado, por su alejamiento, por su dureza de corazón, no entenderían nada, no le comprenderían a Dios. Eso dice en Isaías, capítulo 6, verso 10. Mire lo que dice: Isaías está profetizando lo que vendría en el tiempo de Cristo. Dice así: Engruesa el corazón de este pueblo, lo que pasaría con el pueblo de Israel, y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos. Ellos no iban a ver, no verían con sus ojos, ni oiga con sus oídos ni su corazón entiende mire ahí están los tres sentidos igual ojos oídos corazón que no vea con sus ojos que no oiga con sus oídos ni con su corazón entienda ni se convierta ni haya para él sanidad la gente era mala cuando la gente es mala no entiende nada no ve las cosas espirituales dios no les muestra nada dios no les habla nada dios no les revela nada y por esa razón como no entienden entonces ellos Caminan por caminar, caminan todo a las cosas materiales, caminan como humanos, ver para creer caminan a tienta son gente que caminan como cualquier hombre natural tú no eres un hombre común y corriente el hombre común y corriente es un hombre natural la mujer común y corriente es una mujer natural tú eres un hombre espiritual eres una mujer espiritual porque Dios te ha traído eres su hijo él quiere revelarte quiere mostrarte su palabra gloria a Dios Dile al que está a tu lado, dile, recuerda, tú eres espiritual. No eres solamente físico, eres espiritual. Gloria a Dios. Eso profetizó Isaías y en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 14 al 15, mire cómo se cumple. Isaías había profetizado cientos años. Lo que habría ocurrido. ¿Y qué pasó en el tiempo de Jesús? Mire lo que pasa: dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Aquí está diciendo: se está cumpliendo la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Ellos iban a oír las cosas espirituales y no lo iban a entender. Iban a ver visiones, iban a ver obras gloriosas, pero no lo iban a poder percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, el corazón de este pueblo se ha hecho duro. Y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Y se conviertan y yo los sane. Mire, para que no vean con sus ojos. Ahí ve ojos. Y oigan con sus oídos. Oídos. Y con el corazón entiendan. Ahí están los tres sentidos espirituales. Por eso que ellos no van a entender nada. ¿Cuántas personas hoy en día también, iglesias, líderes que muchas veces dicen, hoy oh, no, no hay, en este tiempo no hay sanidad, en este tiempo no hay lengua, en este tiempo no hay sabiduría, en este tiempo no hay discernimiento de espíritu, en este tiempo no hay milagro, en este tiempo no hay fe, en este tiempo no hay dones espirituales, no hay nada? ¿Cómo es posible que un pastor pueda decir esas cosas? ¿Cómo es posible que un pastor no pueda creer en sanidades ni en lenguas? ¿Cómo es posible que un pastor no pueda creer en esas obras espirituales? Oye, le dice un miembro: Mi pastor, he tenido un sueño, he soñado así. De... No, hermana, tú has soñado, seguramente has comido muchos frijoles. Por esa razón has, estás teniendo esos sueños, hermana. Esos sueños no es de Dios, hermano, son sueños de la carne, hermana. Son sueños, y muchas veces no creen nada. No creen nada y saben por qué, porque se han cerrado sus oídos, están sordos, están ciegos, están mudos, están muertos en espíritu. Los sentidos del espíritu se han muerto. Por esa razón nunca entienden. ¿Y qué van a entender? Ni van a entender la fe jamás. Por esa razón es que están con una congregación que se mueren, se hacen ancianos y nunca hay manifestaciones del espíritu, no hay sanidad, no se mueve el espíritu. ¿Cómo se va a mover en el espíritu si el espíritu se mueve en aquellos que creen, en aquellos que desarrollan su espíritu, en aquellos que creen en Dios, en aquellos que le alaban de corazón, en aquellos que le alaban en espíritu? Si tú eres creyente tienes que entender esta verdad si tú eres creyente tienes que acercarte a Dios de los Espíritus. no camines como un hombre natural Amén puedes tener problemas Oye tengo problemas mira me han hecho un juicio me han hecho esto y ahora qué hago? contrato a mi abogado está bien pero no te olvides puedes contratar a tu abogado pero no te olvides que eres una mujer espiritual. Y tu victoria no está solamente en el abogado. Tu victoria está en Jehová tu Dios, que Él va a pelear la batalla por ti. Gloria a Dios. Amén. Sí. Cierra tus ojos y lo vas a ver a Jehová tu Dios trabajando. Cierra tus ojos y lo vas a ver a Jehová tu Dios a tu lado. Cierra tus ojos y vas a ver a un gigante a tu lado. Cierra tus ojos y vas a ver a un Dios todopoderoso, grande y gigante, y cuando tú lo veas con tus ojos, poderoso a tu Dios poderoso, te vas a sentir seguro en las manos de tu Dios y vas a tener fe y esperanza. Cuando alguien te amenace, cuando un sicario te diga, te voy a matar, voy a quemar tu negocio, me vas a dar, a mí, me vas a pagar, me vas a pagar cupo y si no te mueres, y si no te mueres, cuando muchos te amenacen, cierra tus ojos y mira, y vas a verte rodeado de cientos y cientos de ángeles a tu lado. Cientos y cientos de ángeles a tu lado. Cierra tus ojos y vas a ver los ángeles que te rodean. Y eso te va a dar fe. Y eso te va a dar seguridad. Así como pasó también con Elías y con Eliseo. Así también como sucedió con Eliseo cuando vinieron sus enemigos y lo rodearon. Y entonces su sirviente le dijo, Señor, ahora qué hacemos? Mira cuántos soldados han venido contra nosotros. Él le dijo, siervo, cierra tus ojos. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos del Espíritu para que vea. Señor, ábrele los ojos del Espíritu y cuando Dios les abrió los ojos del Espíritu, Él vio en visión vio, dice, millones de ángeles alrededor estaban rodeando muchísimos ángeles alrededor y le dijo, ¿qué ves? veo ángeles Señor así es, yo te he dicho más son los que están con nosotros que los que están con ellos ha dicho Jehová el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios. Es que Dios quiere que entiendas que no estás solo, en este mundo tú tienes tus ángeles que te guardan, que te protegen y tienes que creerlo y tienes que sentirlo y tienes que sentirte cubierto, tienes que sentirte protegido, no estás solo, no eres un hombre común, no eres una mujer común, eres un hombre especial, eres una princesa de Dios, eres un príncipe de Dios y Dios pone a su príncipe guarda espalda conforme a su en vestidura, Dios te ha puesto guardaespaldas espirituales que están contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Levanta su mano hoy día. Así, no estoy solo. Dios me ha dado guardaespaldas, ángeles espirituales que mis ojos físicos no ven. Pero mis ojos espirituales si sí ven, gracias Señor, no estoy solo cuando camine por la calle, no estoy solo, mis ángeles van conmigo, gracias Señor, amén, gloria a Dios, Gloria a Dios. En Marcos capítulo 8, verso 15, el Señor Jesús le decía a sus discípulos y le mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces ellos pensaron, oye, Jesucristo nos está diciendo que guardaos de la levadura, seguramente es porque no hemos traído pan. Levadura está hablando por del pan seguramente. Levadura de Herodes, ah, está hablando seguramente que no hemos traído pan. Por esa razón Jesús nos está mandando una indirecta. Pero Jesús le dice luego después, oye, ¿qué pasa? Tú estás pensando que es por lo que no han traído pan. Yo no me refiero a eso, hijo. Yo no estoy hablando lo físico, estoy hablando lo espiritual. ¿Qué pasa? Hasta ahora no ves, hasta ahora no oyes, hasta ahora tus ojos no se han abierto, tus ojos espirituales, tus oídos espirituales no se han abierto. Le dice en el siguiente pasaje, Marcos 8, 17 al 18, dice, entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Estaba hablando del sentido espiritual, del corazón espiritual. Teniendo ojo no veis. Teniendo oído no oís. Ahí están los tres sentidos espirituales. Ojos, oídos y corazón. Y no recordáis qué pasa. Yo no te estoy hablando por eso. Desarrolla tus sentidos espirituales, le dice. Parte 4. Para los inconversos es una locura los sentidos espirituales y no entienden. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Mire, lo que usted hoy está escuchando, todo está aquí explicado. Hay personas que no entienden. Hay algunos creyentes que de repente no entienden. Quizás hay algunos amigos que nos están visitando y no entienden. Pero cómo es esto, los ojos del espíritu, los ojos del espíritu, los sentidos espirituales y los sentidos físicos. Así es. Si usted no entiende, esto te va a explicar. ¿Por qué no entiendes? Mira lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos maduros hay en esta noche? Y sabiduría. Estamos hablando sabiduría. No de este siglo. No estamos hablando de una sabiduría humana. Ni de los príncipes de este siglo. No estamos hablando de una sabiduría de hombres que perecen, que ya han muerto incluso. Más hablamos sabiduría de Dios. Diga conmigo. Sabiduría de Dios. Diga conmigo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué estás aprendiendo? Algo misterioso. Algo que nunca has escuchado. Oye, esto está tremendo, esto. Pero nunca había escuchado oye, esto. Claro que nunca lo has escuchado, amigo, porque esto es misterio. Esto es un misterio de Dios. Cosas que Dios ha escondido para ti, para que vengas en esta noche y escuches esta palabra. Porque por algo Dios te ha traído. Ese es otro misterio. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Dios te ha escogido como una mujer apropiada para que esta palabra le sea revelada. Un hombre apropiado para que sea revelada la palabra. Dios no se equivoca, te ha traído esta noche por su voluntad y te ha escogido para que tú conozcas el misterio de Dios. Gloria a Dios. Dile a tu compañero, Dios nos ha traído para conocer el misterio de Dios. Y sigue diciendo, "Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Mire, la sabiduría oculta, lo que estamos hablando aquí es una sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos, lo predestinó para nuestra gloria. Amén. Sigue diciendo. La que ninguno de los príncipes de este siglo, ninguno de los sabios, ninguno de los catedráticos, ninguno de los hombres que estudian, Conoció, porque si la hubieran conocido, si hubieran conocido esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Si conocieran esta sabiduría los hombres, vendrían al arrepentimiento de Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio que nunca ha visto los ojos espirituales, cosas que ni oído o yo. el segundo sentido espiritual, ni han subido en el corazón del hombre, ni han comprendido, ni siquiera el hombre ha llegado a entender esto. ¿Qué universitario, qué catedrático humano entiende esto? ¿O ha subido su corazón? Oye, el espíritu nuestro tiene ojos, oído, corazón. ¿Quién ha entendido eso? Eso no lo entiende nadie, no lo comprende nadie. No han subido ni a su corazón, ni a su entendimiento. Ante bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. ¿Cuánto le aman? Fuerte aplauso. Gloria a Dios. Pero Dios... Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo reveló nuestro Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu que está en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, estamos hablando esta esta sabiduría. Lo cual también hablamos. No hablamos con palabras enseñados por sabiduría humana, no nos ha enseñado el alcalde, no nos ha enseñado los congresistas, no nos ha enseñado el presidente, no nos ha enseñado ningún estudioso humano. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino hablamos con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios es Espíritu, nosotros somos Espíritu. Sigue diciendo. Pero el hombre natural, el hombre común y corriente, no percibe, no entiende, no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, de las visiones, el éxtasis, la palabra de Dios. No entiende. Porque para él eso es locura. Oye, estos tan locos que están hablando, tan locos. Para ellos son locura. Porque no entienden. Y no las pueden entender la gente natural, la gente común. No pueden entender. Porque eso se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, la mujer espiritual, el hombre espiritual, que cree en el espíritu, juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Porque quién conoció la mente del Señor, quién le va a instruir. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos la mente de Cristo? ¿Cuánto tenemos la mente de Cristo? Fuerte aplauso. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Oídos, ojos, nunca han visto. ¿Cuánta gente no ha desarrollado sus sentidos espirituales? Punto 5. Los sentidos logran ver, oír y entender lo que hay en el mundo espiritual. Entonces... ¿Para qué nos sirven los ojos espirituales, los oídos espirituales? ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para movernos en el mundo espiritual. Por medio de los sentidos espirituales, nosotros podemos ingresar al terreno espiritual. Nosotros por los ojos espirituales podemos darnos cuenta lo que va a pasar. Escuche esto. Si tú tienes un sueño tienes que darle importancia a los sueños, porque Dios te está mostrando algo a través de los sueños, algo para que tu familia no le vengan males, que el diablo quiere hacerle, y si tienes sueños y ves que tu familia de repente está enfermando, entonces comienzas a orar, Dios mío, Padre Santo, porque el sueño es un anticipo a lo que te va a ocurrir. El sueño te está diciendo, esto viene, el enemigo quiere hacerte esto. Entonces tú puedes orar, ayunar para que eso sea bloqueado, para que el enemigo no logre ventaja. Entonces puedes orar para que el Señor guarde a tu familia. Si estás orando y Dios te habla alguna palabra en sueño, entonces prevente. Amén. Recuerda bien. El diablo no podrá hacer algo contra tu vida, contra tu familia, porque Dios siempre te está revelando, pero tienes que darle importancia a cómo Dios se comunica contigo. La forma de comunicarse Dios contigo es a través de sueños, visiones, éxtasis, profecías, palabras audibles, palabras escritas, palabra a través de tu ministro Dios tiene muchas formas a través del urintumín. Dios te puede hablar de distintos medios y tienes que captar esos medios para saber prevenirte y cuidarte. Porque Dios, nuestro Señor, quiere comunicarse contigo. Si tú tienes los ojos abiertos, Dios te va a hablar por visiones. Si tienes los oídos abiertos, Él te va a hablar en la noche, en un sueño, en una visión. El Señor te va a revelar su palabra. Dios nuestro Señor no te ha dejado, por tanto, puedes vencer al diablo, puedes vencer a los demonios, porque Dios está contigo a tu lado para poder prevenirte. Escucha, haz caso y de esa manera vas a vencer al diablo. ¡Sí! Gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo y sus demonios están descubiertos. Nuestro Señor no te ha dejado ni te ha desamparado. Nuestro Señor viene hablándote a través de su palabra. Y concluimos diciendo, cuando te vas a acercar a Dios, acércate a Dios en oración. Ahora que conoces, acércate en oración, pero no solamente utilices tus labios, que esa voz salga de tu corazón. Concéntrate. La oración es una concentración. Si tú oras y estás pensando en otra cosa, esa oración no tiene valor, no tiene importancia. Dios no, te, no va a oírte. Dios solo te va a oír si es que esa voz sale de tu espíritu. Y si sale de tu espíritu y se pronuncia por tu boca, entonces estás en una oración correcta. Si quieres orar sin que se oiga tu voz, de tu corazón a Dios, Puedes hacerlo. Pero si puedes hacer de tu corazón que también salga por tu labio, correcto. Pero concéntrate. Tu mente debe estar concentrada en lo que estás pidiendo, en lo que estás buscando. Así también que después de tu oración, espera oír la voz de Dios. Escucha bien. La voz de Dios nunca Él se va a presentar como algo malo contra ti. Él es muy bueno. Él te ama. Te ama mucho. Eso te lo digo por el Espíritu. Él te ama demasiado. ¿Y sabes por qué te ama demasiado? La demostración es que estás aquí, es que estás con vida y estás escuchando esta palabra. Él no te ha matado, no te ha quitado la vida. Él te ha dado la vida porque te ama, porque eres importante, porque Dios quiere usarte como un instrumento de su palabra. que los israelitas nunca desarrollaron nunca desarrollaron sus sentidos espirituales aunque otros no le entiendan a Dios ahora ya tú lo puedes entender a Dios aunque otros no comprenden a Dios compréndele tú ¿Sabes cómo cuánto Dios se siente a veces sin que tú le hables Cuántas veces él está a tu lado cuando tú le lloras y él quiere consolarte, pero no lo dejas escuchar, que él te dice, hijo, yo estoy contigo, hija, yo estoy a tu lado. Le hablas, le hablas y le hablas y no dejas que él te hable a tu voz. Él quiere hablar contigo, pero se, apártate en oración, apártate un momento en tu cuarto, en tu habitación, a solas con Dios. Él quiere que entres en el secreto con Dios, entre tú y Dios. Acércate a Dios. Él te ama. Todas las cosas que Él hizo lo hizo por ti porque te ama. Tú eres la persona más importante para Él. Nunca lo olvides. Hoy que conoces tus sentidos espirituales, yo te voy a invitar para que tú le digas al Señor, Señor, aquí estoy. Perdóname. Perdóname si no te entendí. Perdóname, Señor, si no te comprendí. Perdóname, Señor, si, si me he guiado por lo que ven ve mis ojos. Si me he guiado por lo que oí en mis oídos. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, porque me estoy volviendo materialista. Perdóname, Señor, Dios mío, porque he estado dejando de creer en ti. Perdóname, Señor, porque me estoy alejando de ti. De tantas cosas que has hecho por mí y a veces estoy dudando de ti. Perdóname Señor, Dios mío, te ruego. Yo quiero volverme hoy a ti, Señor. Hoy quiero, Señor, Dios mío, acercarme a ti. y salaré amasú y salaré dile ahí Señor perdóname Padre yo me vuelvo a Ti me vuelvo con todo mi corazón te prometo congregar servir Lee las escrituras, Padre. Te prometo, Señor.